Buenos días, chicos. Ahora sí estamos preparados al 100%. Estamos en condiciones de ir y reforzar cualquier ciudad liberada para que el ejército de Assad pueda avanzar y seguir liberando ciudades del yugo del terrorismo internacional. Si Dios quiere, 2016 será el año de la victoria decisiva para Siria. Daremos la vida por nuestra patria. Daremos la vida por nuestra patria. ¿Está diciendo que no negociará con quien empuñe un arma? Cuando dejan las armas y se reincorporan a la vida civil, el gobierno les ofrece una amnistía. Pero les impone condiciones. No, es una amnistía. Se reincorporan a la vida civil sin restricciones. Es una amnistía total. No se les impone ninguna condena, son libres de vivir su vida con normalidad. Esta reconciliación ha tenido éxito en Siria. De hecho, ha tenido mejores resultados que cualquier proceso político. Es una decisión correcta y oportuna, dirigida a la resolución de la crisis siria. Creo que hubiera sido mejor esperar un poco para conceder amnistías, para que los ánimos se calmaran. ¿Cómo se puede uno alzar en armas contra su propia patria? Hay cosas que no se pueden perdonar. ¿Se puede confiar en ellos? Debemos hacerlo. Necesitan que se les dé una oportunidad para reintegrarse a su patria. Los que se alzaron contra su propio país y se aprovecharon de la crisis para saquearlo y destruirlo, es imposible que vuelvan a ser personas normales. Los hay de dos clases. Están los que han dejado las armas al caer en la cuenta de su error, pero otros lo han hecho con segundas intenciones. Tal vez planeen unirse a nuestras fuerzas para espiar por cuenta de algún otro. Imagine que asignan a un amnistiado al puesto de control para proteger su barrio. ¿Qué le parecería? Espero que eso no pase. No sé, no me gustaría encontrarme en esa situación. Soy profesor universitario y tengo el grado de teniente coronel. No duden en preguntarme si lo desean. A sus órdenes, soldado en la reserva, Alia Mahmoud Lebliat. Dígame, Alia. Me dirijo a usted personalmente y en nombre de mis compañeros para pedirle que autorice el cambio de nombre de la unidad. De unidad de amnistiados a combatientes de Assad. Nuestra alma, nuestra sangre, tuya son Bashar al-Assad. Nuestra alma, nuestra sangre, tuya son Bashar al-Assad. Nuestra alma, nuestra sangre, tuya son Bashar al-Assad. Antes nuestros oficiales no es que tuvieran en gran estima a los amnistiados y a los que no regresaban a tiempo de sus permisos, pero ahora nos hemos dado cuenta de que ustedes estaban simplemente pasando por una situación difícil. Soldado Damadur, permiso para hablar, teniente coronel. Hable. Después de asignarnos destino, aún debemos esperar mucho hasta incorporarnos a él. ¿Dispondremos de 48 horas de permiso para ir a casa y asearnos y cambiarnos de ropa? Muchos de nosotros tenemos sarna tras pasar por la cárcel. Cuando se incorporen a su destino, todos llevarán consigo una carta de recomendación en la que se pide que les atiendan convenientemente, dadas sus especiales circunstancias. ¿Nos darán aunque sea un par de días para ponernos en condiciones? Muy pronto, si Dios quiere. Gracias, señor. Nuestra alma, nuestra sangre, tuya son Siria. 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 Cuando oí hablar de la amnistía, al principio pensé, o sea, que nos van a castigar. Pregunté qué significaba eso de amnistía y me explicaron que era un decreto que me permitiría regularizar mi situación, volver a mi patria y seguir con mi servicio en el ejército. Si no hubieran sacado la ley de amnistía, me hubiera quedado en la cuneta con los demás.
Soy el soldado Fadi Mustafa Habash. Al principio de la crisis vivía en Yobar, un lugar muy pobre, donde servía en el ejército. Mi mujer me dejó a cargo de nuestros hijos. Se fue solo porque mis obligaciones militares no me permitían volver a casa y estar con ella. Cuando estábamos luchando en Jabal al-Zawiya, me tomaron prisionero. ¿Cuánto tiempo pasó con los de Al-Nusra? Unos 10 días. Me dijeron, levanta y agarra un arma, vamos a atacar unos puestos de control. Yo les dije que no podía, que tenía la mano derecha herida. ¿Qué tenía? Rotura de ligamentos. ¿Qué le pasó? Me alcanzó un proyectil de mortero. Entonces me dijeron, bueno, pues te quedarás barriendo la mezquita y sirviendo té. Se lo juro, iban a la mezquita, a la casa de Alá, y allí bebían y hacían cosas indignas con mujeres desnudas. Todo delante de mis ojos. Y luego oraban. Me pedían que llevara a las mujeres a la habitación. Les servía té. Me preguntaron si quería una mujer yo también, pero les dije que no. También capturaban a chicos y los violaban. Se emborrachaban y se los bajaban a un sótano. Y torturaban a gente. También a mí me dieron palizas en los aseos. ¿Cómo? Con armas punzantes o tubos de goma. Cuando empezaron a pedirle un rescate a mi madre, llamé a mi tío con un teléfono celular que tenían. Su jefe habló con mi tío. Resulta que se conocían y 10 días después me liberaron en el puente de Almara. Mi madre vino a recogerme. Enseguida me presenté ante el Comité de Seguridad Militar. A Dios gracias, hemos dado con el ejército. Aquí nos tratan bien, nos han recibido bien, a diferencia de esos bárbaros, esos locos fanáticos. Era espantoso estar entre ellos. Gracias, señor presidente, por este decreto de amnistía. Mi consejo para los que aún anden metidos en líos, salgan de ahí. Aprovechen esta oportunidad para regresar a la patria con sus seres queridos. Miren, estos sí que son colchones y no lo que teníamos allí. Y hay un montón de mantas. Hay 182 personas haciendo este curso conmigo. De ellos, 45 se alzaron en armas contra nosotros. Cumplimos con el protocolo impuesto para conseguir la amnistía y regresamos juntos. Me dijeron que había unos cuantos miembros de la Brigada Al-Tawi y de Ahrar al-Sham. Algunos lucharon en las filas del Frente al-Nusra y muchos pertenecieron al Estado Islámico. ¿Habrá alguno que quiera acercarse a nosotros y contárnoslo? No, no querrán. Porque si alguno de ellos habla y resulta que su familia sigue en zonas controladas por el Estado Islámico, los terroristas podrían degollar a su madre o a sus hermanas. A mi hermano pequeño lo mataron en Daraya. Me lo contaron sus compañeros. Fueron atacados por el Ejército Libre Sirio. Y mi hermano recibió un disparo en la cabeza. Me acerqué a él. Lo abracé. Lo besé. Lo envolví en una bandera y le dije, por tu memoria, te juro que vengaré tu muerte. Si se enterara de que quien mató a su hermano ha sido amnistiado y se encuentra aquí, ¿qué haría? Mire, no voy a mentirle. Por supuesto, estaría furioso con él por haber matado a mi hermano. Pero no le haría ningún daño, ya que no estaba en su sano juicio cuando lo hizo. Me limitaría a evitarlo, eso sí. Al fin y al cabo, era mi hermano. Usted, venga aquí, rápido. ركب 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 ركب
Me llamo Milad, nací en Damasco en 1993. Mi padre es dueño de un concesionario de autos y mi madre es ama de casa. No trabaja fuera de casa. Todavía no me he puesto en contacto con mis padres. Y sí, claro, temo por mi familia. Tengo un hijo aún muy pequeño. Espero que cuando pase esta crisis crezca y vaya a la escuela. Me gustaría que fuera abogado para proteger a la gente. El símbolo de la revolución árabe, Hafez Assad. El símbolo de la revolución árabe, Hafez Assad. ¿Saben sus compañeros que estuvo en el frente al Nusra? No. Nadie sabe que estuve con ellos y luego volví. Excepto los que arreglaron mi amnistía. Si alguien supiera por aquí de dónde vino, ¿cree que cambiaría su forma de relacionarse con usted? No, todos somos humanos y todos podemos cometer errores. Y he vuelto. A ver, imbécil, ¿dónde estabas antes? En mi casa. No estarías con los del Estado Islámico, ¿verdad? Vete al infierno. Cuando se pasó a nuestro lado, ¿cómo le recibieron? ¿Sospechaban de usted? No, tuve el mejor de los recibimientos. Nos llevaron al centro de reconciliación donde firmamos una declaración de que no volveríamos a crear problemas y después volvieron a meternos en el ejército. Pasé unos 3 meses en el frente al Nusra. Me uní a ellos por iniciativa propia. Al principio no había ejército en esa zona. ¿Le obligaron a matar rehenes o prisioneros? Entre nosotros hubo algunos que sí mataron. Muchos. ¿Y a usted? ¿Se lo pidieron? No. Me destinaron a un puesto de guardia. Cada cual tenía sus tareas. Date la vuelta. Sonríe a la cámara. Cuando capturan soldados, pueden pasarles por encima con tanques o apuñalarlos. Algunos están en la cárcel. Otros confiesan desde el principio para que los maten rápido y no sufrir. Madre, padre, recen por mí y cuídense. Protegía a su país, ¿no? Protegía a su país. ¿Por qué iba a aceptar algo así? Aunque te los hubieses encontrado en la calle antes de la guerra, ahora no los reconocerías. ¿Qué ocurrió después? Se formaron varios grupos y otros países comenzaron a apoyarlos con financiación y armas. Yo vi que querían destruir el Estado para ellos llegar al poder. Estábamos cargando el botín conseguido del régimen de Assad cuando fuimos atacados por al-Nusra. Nos agitaban las armas en nuestras caras. ¿Acaso no somos musulmanes? Ellos no son nuestros hermanos. Alguien que me apunta con su arma no puede ser mi hermano. Todo eso de que viven según las leyes del verdadero Islam no es más que un montón de mentiras. ¿Cuál ha sido su mayor decepción? Lo que más me impactó fue que violaran a las mujeres y se apoyasen en sus leyes para justificarse. En más de una ocasión vi cómo se llevaban a mujeres. Por ejemplo, a una mujer leal al gobierno que tenía un USB con canciones patrióticas o fotos. Un informador avisa al puesto de control. Allí la detienen y se la llevan al llamado receptor. La llevan a otro lugar y la violan. ¿Aquí hay alguien más que haya pertenecido a algún grupo armado? No, no conozco a nadie aquí. Siéntate. ¿Dónde? Aquí.